Audio Jungle. Alright, YouTube, ¿cómo están? Espero que estén elegantes. Vean, esta rutina, 5 ejercicios, como ustedes pudieron ver, pero es una rutina difícil, no crean que es fácil. El primer ejercicio es abductor en máquina, son 7, 7, 7. ¿Qué significa eso? Que van a hacer 7 repeticiones, cada repetición sosteniendo, oigan. Es decir, abren y sostienen por lo menos un segundito o dos, ¿ok? Lo que ustedes puedan. 7 repeticiones, 3 veces. Traten de realizar un movimiento controlado. Traten de realizar el movimiento con el mayor peso posible. Que desde el principio ustedes activen de forma unánime, de buena forma, de la mejor manera, el glúteo, ¿ok? Entonces, ya saben, son 3 veces de 7 y ya desde aquí se los aseguro que comienzan a sentir durísimo, durísimo. Luego bajan peso, bajan el peso y van a hacer 12 repeticiones normales. 12 repeticiones normales, pero les va a doler, les va a doler el glúteo. Segurísimo, segurísimo, asegurado. Vuelven a bajar el peso. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trabajar parcial completa, 10 repeticiones. Parcial completa. ¿Qué significa parcial? Que van a abrir poquito y luego abren completo. Eso es todo. Ahora, dicho sea de paso, estos 5 ejercicios los van a realizar corridos, sin 4 series completos. El segundo ejercicio entonces es elevación de cadera. Comenzamos siempre con la técnica 7, 7 y 7. Lo mismo, oigan, son 7 repeticiones. Después de eso ustedes van a descansar 10 segunditos para relajarse. Y de nuevo volvemos a hacer otras 7 repeticiones. Esta técnica se asemeja bastante a lo que es una técnica rest pause. Si no saben pues qué cosa es rest pause, ahí les dejo la tareita para que investiguen. Rest pause, técnica rest pause, buenísima. Entonces ya saben, si ustedes notan también el peso con el que se está trabajando, no es fácil, no es fácil, es un peso difícil. Eso va a hacer que ustedes recluten todas las fibras del glúteo. Ahora bien, en estas últimas 7 repeticiones, ustedes al final van a hacer un bombeo, ¿ok? El bombeo son 15 repeticiones parciales, de manera que ustedes puedan sentir la activación brutal. El tercer ejercicio es peso muerto rumano. Si ustedes notan, solo van a hacer 8 repeticiones y luego 6. ¿Por qué no las 14 y un solo? Porque estamos trabajando con un peso considerable. Ahora bien, este ejercicio, recuerden que activa un poquito la espalda baja. Y yo, a las atletas, no me gusta forzar el trabajo de espalda baja o de lumbares. Por lo tanto, dividimos esas 14 repeticiones en 8 primero y luego 6. De esa forma va a haber una buena activación del glúteo y no se van a sentir cansadas de la espalda baja ni de las lumbares. Por otro lado, pues ustedes saben que también hay que cuidarse de las lesiones, hay que cuidarse de hernias de disco. Y muchos dirán, pero no, que te va a aparecer una hernia de disco con ese poquito peso. No, no, no. Cuidado, cuidado. Cada persona es diferente y principio de individualidad. Entonces, 8 más 6, suficiente.
Luego de eso, entonces ya terminamos, ¿verdad? Vamos a ahora con los femorales y vamos a realizar el primer ejercicio, que es curl de femoral de pie. Curl de femoral de pie siempre lo incluyo en la rutina, ¿ok? Ustedes incluyanlo también en su rutina. Lo fundamental en este ejercicio es que su pierna, ya lo he dicho varias veces, que su pierna no se despegue de la plataforma. No importa cómo sea la máquina, la mecánica, en el que sea de pie totalmente o inclinada así como esta. Lo importante en este ejercicio es no despegar la rodilla de la plataforma, ¿ok? Último ejercicio es curl de femoral acostada. 15 repeticiones básicas solamente, pero traten de levantar una carga exigente que a ustedes se les dificulte. Que no hagan las 15 y todavía esté facilito. No, hagan las 15, pero que al llegar a la 13, la 14, les cueste un poco. De esa forma vamos a activar hormonas de crecimiento. Llegamos al final. Les invito a que se suscriban al canal, que dejen su like si les gusta el video. Si no les gusta, dejen su dislike, comenten si lo quieren comentar. Y nos vemos en otra entonces.